Javier Alejandra presenten a nuestro invitado, cantautor y ganador de un Grammy. Eso, don Francisco, exactamente. Ganó un Grammy recientemente con su disco más reciente en la categoría de mejor álbum como cantautor. Con su nueva producción, Sesiones Íntimas, viene a enamorarnos a todas. Con su música, por supuesto, y con el aplauso y el cariño del público de este programa, lo recibimos. Él es Amaury Gutiérrez. Se me escapa el alma. El aplauso para Amaury Gutiérrez. Esa puerta que dejaste abierta cuando te marchabas. Yo no imaginaba que podía caer en la redada y volver a perder si tanto en ti creía. No, no. La, ra, 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 ra. Se va muriendo otra parte de mí, voy deshojando otro capítulo gris cada vez que llega el día. El día, y voy perdiendo cada punto cardinal. Tu desamor logró desorientarme en esta ruta mía. Material. ¿Qué tal, Amaury? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí con ustedes. Igualmente, algunas canciones fueron grabadas a dúos con artistas de, como Luis Fonsi, David Bisbal, etcétera. Sí, Marina de la Riva, Antonio Orozco, y Merche. El disco incluye un DVD de las sesiones de grabación. Fue grabado en el estudio Hit Factory. Sí, uno de los estudios más importantes del mundo, en serio. Y el disco salió aquí en iTunes, en Estados Unidos, el día 6 de diciembre pasado. Bueno, y quien se conoce casi toda la historia de Amaury Gutiérrez es Javier Romero. Bueno, muy orgulloso del don Francisco, porque es de mi tierra, de Santa Clara, Cuba. Y realmente, después de varios intentos, nominado al Grammy, finalmente lo ganó en el 2011. Y estamos muy orgullosos de Amaury, este disco que fue grabado en vivo, así acústico, orgánico, y realmente puso pues todo su esplendor, toda su música, canciones de él y canciones que le ha dado a otros intérpretes. ¿Cómo nace la musa de la inspiración para componer una canción? Pues nace del alma, a veces en las madrugadas, a veces en las mañanas. ¿Por eso dice, se me escapa el alma? El alma de vez en cuando vuela por ahí. ¿Y ha compuesto temas para artistas como Mijares, Luis Fonsi, David Bisbal, Gilberto Santa Rosa, Willy Chirino? ¿Qué prefieres más, componer para otro o cantarlas tú? Me gusta más definitivamente cuando escucho una canción mía cantada por otro. Eso me conmueve más. Y a veces me aburro de escucharme a mí mismo, así que es mejor escuchar a cantar por otros. Bueno, Amaury, muchas gracias por haber venido al programa. Que sigan los éxitos. Hay un nuevo
disco que viene en el 2012, nuevo disco un poco antiguo, una nueva grabación en este año 2012. Muchas gracias. Gracias, gracias.